Después de tres intensos meses de competición, convivencia, juegos retos y mucha aventura, Supervivientes llega a su fin este jueves. El concurso, que se desarrolla en las playas de Honduras, se despide en una final atípica ya que llevan dos semanas aislados en un hotel de Madrid para cumplir la cuarentena. A pesar de estas singulares circunstancias, afrontan esta noche tan importante con ilusión los cuatro concursantes que optan a llevarse el premio: Rocío Flores, Ana María Aldón, Jorge Pérez y Hugo Sierra. De todos ellos, solo uno tomará el relevo de Omar Montes y, de esta manera, logrará tanto el maletín que contiene 200.000 euros como el título que le convierte en el mejor Robinson de la temporada. Aún quedan unas horas para que Jorge Javier Vázquez pronuncie el nombre del afortunado, pero los lectores de Hola Com han hecho sus apuestas. Mediante una votación puesta en marcha en nuestra web, habéis elegido como favorito a Rocío Flores. En el segundo escalón del podium, tras la nieta de Rocío Jurado, está Jorge Pérez, seguido de Hugo Sierra y Ana María Aldón. Porque ha sido la edición más extrema. Estos han sido los momentos que los supervivientes no olvidarán.